Bueno, ¿os acordáis de la canaria del huevo atravesado, no? Pues mira, ahí abajo está. A ver si se ve por aquí mejor. Ahí, ¿vale? Ahí la tenéis. Totalmente recuperada, perfectamente. Ahí la veis, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo está? Está perfectamente, o sea que... ya la recuperación muy buena. Y mirad, y tiene... a ver si se ve por aquí. Un pollito, ¿lo veis ahí, no? El pollito que tiene. O sea que se recuperó, de tres huevos me ha sacado un pollito nada más, ¿vale? Pero se recuperó después del huevo atravesado. Que si os acordáis, los huevos que tenía ella cuando se le atravesó el huevo, se lo puse a esta nodriza. Y mira cómo están los pollos ya. A puntito ya de saltar del nido. ¿Vale? Los puse a la nodriza esa, que es muy buena. Como veis, ahí hay uno, mira, ya ha saltado uno de los pollitos. ¡Ah! Ya está fuera, tío. Y estos están a puntito de salir. Ahí lo podéis ver, ¿no? Están preciosos. Y esta es la que tenía, como ya digo, el huevo atravesado, que ahí la podéis ver. Que está en perfecto estado y tiene un pollito. ¿Cómo la traté? Pues no la traté de ninguna forma. Simplemente, cuando le saqué el huevo, le quité estos huevos, se los puse una nodriza y la tuvo una semana de descanso, ¿vale? No le puse nido, ni le puse nada para que se recuperara bien. Y a la semana por ahí, a los 6 días más o menos por ahí, le puse otra vez nido y empezó a hacer nido otra vez. Hizo la incubación y me sacó un pichoncito, un pollito como el que tenéis allí, ¿ves? O sea, que cuando tengáis una canaria que se os quede el huevo atravesado, si se lo sacáis, no os asustéis porque le dais 4 o 5 días de descanso y empezará otra vez con su puesta y perfecta, vamos, para empezar a criar. Ahí los dos padres, esta pareja es muy buena. Me ha dado muy buenos resultados, ¿vale? Pero lo único que pasa es que esta última cría, pues no han salido todos los huevos pisados, pero vamos, tiene un pollito ahí que estoy muy contento con él, ¿vale? Bueno, pues esta era la que se le quedó el huevo atravesado, porque os la quería enseñar para que vierais que está totalmente recuperada ya, criando otra vez y perfecta, ¿vale? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.